Hola, soy Julia. Tengo 9 años y vengo de Guadalajara, Jalisco. Me gusta mucho la gimnasia, que la hago desde los 3 años. Lo he hecho desde chiquita, lo he practicado mucho y me gusta. He tenido muchas competencias, tengo muchas medallas, tengo como 16. He soñado desde chiquita ser una gimnasta profesional. Estoy en nivel 6. Ha sido difícil pasar de nivel y yo quiero lograr todo eso hasta llegar al 10. Yo creo que puedo lograr porque tengo mucha confianza en mí y creo en mis maestros. Mi mamá hace mucha comida, de hecho, hacía pasteles antes y tenía una cafetería y yo le ayudaba mucho. De hecho, me ponía a cantar así cuando venían clientes. Yo les dije a mis papás que querían estar en La Voz Kids porque ha sido mi sueño desde chiquita. Mis papás siempre me han dicho que tenga mucha confianza en mí y que yo lo puedo hacer porque lo sé hacer. Yo siento mucha emoción de estar aquí y aparte poquitos nervios porque no sé cómo vaya a estar, cómo me va a ir y eso. Yo siempre he cantado con el corazón. Me siento muy lista y muy emocionada para subirme al escenario. ¡Oh! Ahora sí lo puedo decir oficialmente. ¡Bienvenido al equipo Cantú! ¡Y bienvenido a La Voz Kids! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia Alejandra. Julia Alejandra, ¿cuántos años tienes? 9. 9. Oye, ¿qué vocesota tienes? ¿Desde siempre cantas? Pues desde chiquita, sí. ¿Y entonces qué? ¿Por qué te gusta la música? ¿Qué sentiste en el escenario? Cuéntales un poquito. Pues sentí muchísima emoción. Me emocioné cuando te volteaste. Ay, entonces iba a gritar, pero no podía porque tenía que concentrarme. Profesional, eres una profesional. Qué linda. Solo voy a decirles una cosa, perdón que los interrumpa, se los digo con muchísimo cariño. Se van a arrepentir. Sí, estamos de acuerdo. Bienvenida. Ya me arrepentí. ¡Bravo, preciosa! Pues bienvenida. ¡Vámonos, para acá! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Y los orejitos? Mi regalo, mira, te voy a dar un regalito. Antes, espérame. Eres la reina, eres única y tienes unas orejitas en el corazón que te sacan una voz de valiente y de triunfadora. ¿Okay? Salió muy premiada. Gracias. Hermosa, muchas felicidades. Julia Alejandra me pareció espectacular. Me emocioné muchísimo cuando oí su voz. Me sorprendí cuando me di la vuelta y vi que era tan chica, ¿no? Como que con ese vocerrón me imaginé a alguien un poco más grande. Que pasa mucho, esa es también parte de la emoción de La Voz Kids. Hola, mi nombre es Alondra Domínguez, tengo 13 años y soy de Poza Rica, Veracruz. Yo vivo con mi hermana, con mi papá y con mi mamá. Mi abuelito materno, que es mi abuelito Fito, él tiene un conjunto de música jarocha en Poza Rica que se llama Los Trovadores del Mar. Él toca la jarana. Mi abuelito me ayuda a practicar mi guitarra y a veces yo lo escucho cantar. Mis papás siempre me han apoyado en lo que más me gusta, así que es cantar. Yo quise hacer mi casting en La Voz Kids porque siento que será una experiencia muy bonita de la cual aprenderé muchas cosas y esto será inolvidable. Antes de subir al escenario siempre me voy a encomendar a Dios y me voy a persignar. Bienvenida a La Voz Kids. Y al equipo Mau y Ricky. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Alondra Domínguez, tengo 13 años y vengo de Poza Rica, Veracruz. Qué hermosura. Alondra, yo soy Mau, mucho gusto. Te presento a mi hermano. Hola. Sí. Hola. Entonces, nos encantaría pues que vinieras a nuestro equipo poder enseñarte algo de lo que sabemos y transcurrir este camino de la voz juntos. Sí, y me gusta mucho tu guante con brillos. Gracias. Ella. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Sí, mucho. Qué bueno. ¿Sabes como las casas de Harry Potter? Sí. ¿Me lo prestas, compadre? Sí. Venga. Mira, es un poco así.
Bueno, ahorita vamos a descubrir que estamos del mismo tamaño porque no comí frutas y verduras de niña. No me la despeines, Patty. ¿Cómo estás? Bien. Mira, te lo voy a poner, no te voy a despeinar mucho, ¿ok? Mucho. Poquito nomás. A ver, ¿qué te dice tu sombrero? ¡Maui Ricky! ¡Cantú! Yo creo que ese sombrero dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero yo no sé. Pero no se dio vuelta. Lo vas a tener que decir tú. No, pero ahorita no. No, espérate. Ajá, ¿vas a decidir contigo ahí? Sí, obvio. Está bien, me voy, me voy. Te dejo el sombrero de Joss Favela, que es mágico. Ay. Igual te salen canciones increíbles, pero seguro te dice a qué casa perteneces. Dios mío. Yo nada más digo. Bueno. Primero les quisiera pedir si todos me podrían dar un abrazo. Ah. Pero ven acá, A ver, voy. Depende de si te vas al equipo Mauricio o no. Abraza María. Pues estoy muy bien. Muchas felicidades. No se vale, ya tú le diste un abrazo, no puedo darle dos. No, ya le diste un abrazo. Era un abrazo. Ellos son como Slytherin, ¿eh? Yo soy Gryffindor. No, felicidades. A buen punto. Pues llegó el momento, hermosura. Tienes tres grandes opciones que se dividen en dos, ¿verdad? Por supuesto. De seguir tu corazón y que tomes una decisión. Bueno, pues les quiero agradecer por haberse volteado por mi voz y estoy muy agradecida porque me hayan escuchado todos ustedes. Yo creo que me iré con... Patty Cantú. El sombrero tiene poderes. ¡Bienvenida al equipo Cantú, la casa Gryffindor de La Voz Kids! Nos están agregando hoy. Hoy nos vamos a divertir muchísimo. Hoy estoy oxidado. Creo que es momento de empezar a sacar este tipo de herramientas. Tus orejitas de la suerte para que escuches tu corazón. Y nos vamos a ir con todo en esta competencia. Gracias, fue una buena pelea. Te queremos. Nos dimos duro. Muchas felicidades, bienvenida. Oh, gracias. Vamos a celebrar. Yay. Me gustó muchísimo su color de voz. La verdad es que la canción es una canción difícil y la versión original es totalmente distinta. Entonces, iba a una velocidad que me parecía que iba demostrando un manejo de técnica, de aire, de todo. Más ese color tan bonito, especial, que me dieron ganas de voltearme y pelear por esa voz. Hola, soy Samantha. Hola, soy Zoe y me llamo Samantha y... Ay, me equivoco. Hola, soy Samantha y tengo 7 años y vivo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Me gusta bailar y actuar. Yo empecé a cantar. Yo me soltaba, pero yo veía mucho a mis abuelitos. Mis abuelitos me decían que le eché muchas ganas. Me dijeron que muchas felicidades, que le eché muchas, muchas ganas. Me gusta mucho que me compren unas papitas y un jugo. Soy comelona, me gusta mucho la comida. Lo que me gusta comer es flautas con arroz, porque están muy ricas y además con la crema las junto y me gusta mucho. Eva, mi abuelita cumplió años y fuimos a un café. Y ahí estaban muchas amigas de mi mamá y todos. Y ahí le pedí a mi mamá una cosa. Abrieron la puerta de donde nosotros estábamos y llegaron con un regalo muy grande. Y en cuanto abrí el regalo, tenía una nota que era de La Voz Kid, que había quedado en La Voz Kid. Yo me sentí muy feliz. Traje un amuleto que me regaló mi abuelita porque dice que este da mucha suerte. Voy a dar todo lo que pueda para que se volteen todos los coaches. Bien. ¿Cómo te llamas? Samantha Richarte. ¿Y cuántos años tienes? 7.
Yo quise, bueno, yo estar aquí es una cosa muy padre. Ajá. Sí. No pensaba que se iban a voltear. Wow. Pero ya viste que sí. ¡Ay, amosa! ¡Qué linda! Mira, pero ya. Ay, ya lo lograste, mi amor. Ya lo lograste. ¿Estás aquí? ¿Qué pasó, preciosa? Hermosa. Estás aquí y aparte nos tienes a todos. ¿Cómo ves? ¿Te digo algo? Yo creo que en el fondo de tu corazón es más valiente de lo que tú te das cuenta. Y sí sabía que podías llegar aquí. Y sí sabía que nos íbamos a voltear. Entonces, nada más falta que tú también te la creas. Nosotros ya no la creímos. Sí. Mira, sí, ya. Eres una estrella, tú eres una estrella, de verdad. O sea, tú ya eres un artista. Vete como tu pinta, como cantas y luego como interpretas. Tú, nadie, eres una estrella. Claro que nos íbamos a voltear. Nos dabas amor. Muchas gracias. Oye, te dicen Sammy de cariño. Sí. Estás aparte de preciosa, ¿viste cómo conquistaste nuestros corazones? ¿Viste? Mira, tenías estos de pie, yo desmayada, Pati Cantú, con la baba así. ¿Y el besito que nos tiró? Yo estaba así. Al final es el besito. Queríamos que el besito ataque el corazón, ataque el corazón de amor. De verdad, mi Sammy. ¿Estás contenta? ¿Cómo te la pasaste en el escenario? Muy feliz. Sabías que nos íbamos a voltear, ¿verdad que sí? Sí. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Obvio! ¡Eso es todo! Ahora tienes que decidir. Samantha, yo sé que pareciera que estamos muy lejos, pero estamos en realidad cerquita, ¿verdad? Así que no dejes que mis compañeros te digan cosas y que te hagan cambiar de opinión de las ganas que tienes tú de venir al equipo de Mau y Ricky. ¿Ok? Mira, primero que todo, estás muy bella. Muchas gracias. También te digo... Ricky está preparando aquí un detallito que te tenemos si vienes al equipo de Mau y Ricky, porque es un detallito que estuvimos toda la noche preparando. Nosotros estuvimos toda la noche haciendo esto a mano. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer esto a mano? Es muy difícil. Sammy, cantas muy bello, la verdad. Muchas gracias. Quiero hacer todo lo posible y decir todo lo posible para que tú quieras venir a nuestro equipo. Una de esas cosas que te puedo decir es que esta canción me gusta mucho. ¿A ti te gusta esta canción? Sí, mucho. ¿Y quién la canta? Camilo. ¡Camilo! A mí me gusta mucho Camilo. ¿Tú sabes quién es Camilo, no? Sí. ¿Y tú sabes que Camilo es mi...? Sí. Ah, se sabe. Ah, ok. Ah, y Eva Luna es mi hermana. Sí. Sí. Y, bueno, no sé. No, solamente por solamente si no sabías. Por si no sabías, te lo quería decir y ofrecerte esta camisa, ofrecerte, obviamente... nuestro equipo, nuestro consejo para que te sigas divirtiendo muchísimo cantando, seguir cantando canciones de Camilo, de Baluna, de CNCO, de Mau y Ricky, de Josfabela, de Pati Cantú y de María León. Ajá. Vamos a cantar canciones de todos, ¿ok? Aquí, las que tú quieras. Las que tú quieras, tú me pasas una listica y hacemos todo. ¿Listo? ¿Resuelto? Te quiero. Gracias. No dijo te quiero tampoco. Ella no te respondió. Cuando uno dice te quiero y te dicen gracias, huele, ¿no? Un poco se sintió. Cuando tú dijiste voy a ir a La Voz a concursar, ¿qué sentías? Mucha emoción. Y cuando te llamaron para que estuvieras aquí parada, ¿qué sentías? Muy feliz porque ese era mi sueño, venir a La Voz Kid. ¿Tu sueño es la música? El mío también. Siempre ha sido mi sueño desde niño. Y yo creo que juntos podemos hacer un gran equipo, podemos escoger las mejores canciones, puedo escribir las canciones bonitas para ti. Y me encantaría que estuvieras acá conmigo. Te mando muchos besos y lo importante aquí es que tú ya estás dentro de La Voz. Eso es así. Escojas a quien tú escojas. Muchas gracias. Yo creo que no es valiente el que no tiene miedo, es valiente el que a pesar del miedo lo toma y lo enfrenta. Entonces tuviste más ganas que miedo. Tu sueño es más grande que cualquier cosa y por eso estás ahora en el escenario de La Voz Kids. Muchas gracias. Felicidades. Sammy, hermosa, me ha encantado verte cantar. Sin duda, aparte de ser una gran cantante, eres un ser hermoso. Muchas gracias. Y la música no solamente se trata de trabajar la voz, sino trabajar tu persona y tu generosidad, porque cantar y dedicarse a esto
en algún momento y en algún punto se convierte en un acto de generosidad. Sí. Y eso es lo que yo vi esta noche de ti y que me cautivó más que cualquier otra cosa. Aparte de que sí estás hermosa, que aparte que cantas divino. Muchas ese gracias. Acto de fe que tienes en eso, te muero con cada gracias. Ay, Dios mío. Yo quiero compartir contigo eso. Si tú decides venir al equipo María León, sería yo muy feliz de poder guiarte, poder acompañarte, darte este leoncito que es la representación de eso, de que la música vive en tu corazón y mientras nunca te falte un motivo, siempre vas a tener una razón para seguir adelante. Muchas gracias. A ti, hermosa. Muchas gracias. Lo que tú decidas está perfecto. No sé si llegaba la hora. Llegó la hora. Yo creo que esta vez no fuimos tan competitivos porque la verdad es que nos morimos de amor por ti. Sí. Exactamente. Porque tú eres una dulzura pura y porque la verdad es que todos estamos felices solamente de saber que te vamos a seguir viendo aquí en este programa, sí, es en cual sea el equipo que tú elijas. Así que este es tu momento, piénsalo, cierra los ojitos si tienes que cerrarlo. Sí. Y decide. Sí, dice. Cuando estés lista, di el nombre. Me quiero ir con Paty Cantú. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Gracias, wow. gracias! Gran elección, Sammy. Gran elección. Oye, gracias por confiar en mí. Estas orejitas son para que escuches a tu corazón cuando tengas miedo. Muchas gracias. Y esta es una corona porque eres muy valiente. Bienvenida al equipo Cantú. Gracias. Gracias. Vamos a Sammy. Acá. Felicidades. Vamos para acá. ¡Qué emoción verte! ¡Sammy! ¡Te queremos, Sammy! ¡Te queremos, Sammy! También chao. Cantamos canciones de Mau y Ricky, de María León, de Jos Favela. No te preocupes. ¡Chao, bella! ¡Vamos! ¡Bye! Me encantó la audición de Samantha. Fue muy impresionante que nos giramos los cuatro y que su reacción fue llorar de emoción. Y la verdad es que me conmovió y me siento muy agradecida de que haya escogido el equipo Cantú y le prometo darlo todo. ¡Sammy! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ay, felicidades! ¡Lo lograste! ¡Wow! ¿Estás feliz? ¿Emocionada? ¿Sí? ¿Feliz? Sí. ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué piensas de que los coaches estaban queriéndote para su equipo? Estaban diciéndote cosas muy bonitas. Estuviste en el escenario, estabas brillando, estabas cumpliendo un sueño. ¿Qué sientes ahorita? Estoy muy feliz. No pensaba que se iban a voltear. Yo sé que de repente te pones nerviosita y así, pero ya ahí no te veías nada nerviosa, ¿eh? Aparte, estabas cantando con una sonrisota, con muchísima alegría. ¿Estás lista para todo esto? Sí. ¿Viste el regalote que te dio la vida? Porque te lo mereces, porque tienes muchísimo talento. Felicidades. Bienvenida a la Voz Kids. Muchas gracias. ¡Uy! Muy bien. Lágrimas de alegría, ¿verdad? Sí. ¡Eso! Muy bien. Continuamos.